Malas noticias para la planta de Airbus en Puerto Real, y es que la visita del consejero delegado de Airbus Operaciones, Michael Chormont, no ha podido ser peor para la planta de La Villa. El Comité de Empresas de Airbus en España ha asegurado este miércoles que no permitirá cierres de plantas ni desmantelamientos del tejido productivo. En un comunicado, los trabajadores de Airbus dicen ser conscientes de la actual situación del sector y de las dificultades existentes, pero rechazan que la planta de Puerto Real no sea competitiva, como transmite la empresa. En este sentido, el Comité Interempresas manifiesta su completo desacuerdo con la postura de la compañía y exige que se cumplan todos los compromisos industriales con España y sus plantas. La planta de Airbus Puerto Real perdió la construcción de parte de los componentes para la A380, así como la compañía ha indicado que es complicado mantener dos plantas de la misma área. Una noticia que se produce después de que España comunicara que se iba a destinar hasta 850 millones de euros en fondos para la industria aeronáutica. Por otro lado, la alcaldesa de la ciudad, Elena Amaya, ha querido hacer público el apoyo institucional en nombre del Ayuntamiento de Puerto Real a los trabajadores de la planta de Airbus. La regidora ha pedido la redistribución de la carga de trabajo, al igual que se ha hecho en otros países de la Unión Europea, así como ha mostrado su oposición al desmantelamiento de la fábrica. Puerto Real podrá abrir, si nada cambia, sus fronteras con otros municipios que tengan la tasa por debajo de 500 por cada 100.000 habitantes en coronavirus. Los 405 de tasa permitirá ir a los puertorraleños a localidades como el puerto de Santa María o Jerez a partir del sábado, así como a estos llegar hasta nuestra localidad. Por otro lado, seguirán vigentes medidas como el toque de queda hasta las 10 de la noche y el horario comercial hasta las 6 horas, salvo para los productos de primera necesidad, así como la prohibición de realizar reuniones dentro o fuera del domicilio de más de 4 personas. Y estas son las cifras de COVID-19 en Puerto Real a 18 de febrero de 2021. La tasa por 100.000 habitantes en los últimos 14 días, como ya han oído, baja hasta los 405,3. Asimismo, se mantienen los confirmados en los últimos 7 días en 48. Siguen subiendo el total de confirmados desde el inicio de la pandemia, que suman ya 1.756 personas. El total de curados sigue ascendiendo también hasta los 746. La plataforma vecinal del río San Pedro ha elaborado un dossier de la mano del licenciado Antonio Gil Berrocal, que pretende dar a conocer la historia y el pasado del río San Pedro, embarcándose en la defensa, protección y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural en la barriada. Dicho documento, según la plataforma, pretende ser la punta de lanza de un proyecto ambicioso que ponga de manifiesto el pasado y protección del patrimonio del barrio. Asimismo, la plataforma pretende liderar los actos de conmemoración del bicentenario de la Batalla del Trocadero, que tendrá lugar en 2023, creando una mesa de trabajo con el resto de administraciones implicadas, todo para, según cuentan, marcar un antes y un después en el desarrollo de la barriada. Y este fin de semana llega a Canal 60 Televisión la mejor programación de carnaval local. De la mano de Javi Valle podrán disfrutar de 3 programas monográficos de carnaval de Puerto Real para repasar su historia con entrevistas y sobre todo coplas de los autores más importantes de nuestra localidad. La cita con papelillos y serpentinas será el viernes, sábado y domingo a partir de las 10 de la noche. El Puerto Real Club de Fútbol sumó una nueva derrota en su casillero frente al colista del Grupo 1B de la División de Honor, el Club Deportivo San Roque. Un encuentro que pudo haber caído de cualquiera de los lados, pero que finalmente las fortunas sonrió a los del campo de Gibraltar a falta de 2 minutos para el final. Hasta entonces, ambos equipos habían dado lo mejor de sí sobre el terreno del campo de fútbol del Juncal en el puerto de Santa María. Fue hasta allí donde tuvo que trasladarse el cuadro dirigido por Juan Simón después de conocer que la instalación eléctrica del complejo del río San Pedro no estaba en condiciones a primera hora de la mañana, algo que enfadó al club, quien tuvo que tirar de contactos y posteriormente de las gestiones municipales para poder jugar en la localidad vecina. Con todo ello,
El choque comenzó con un conjunto verde y blanco dominando el balón ante un rival que le esperaba atrás a sabiendas de la velocidad de sus bandas. Álex Expósito y David Piñero tuvieron las más claras por parte de los de la Villa en este primer tiempo, mientras que la réplica por parte sanroqueña fue para Juanma, que dispuso de un mano a mano frente a Rafa Carrillo, que fue adivinado por el cancerbero. Ambos equipos volvieron de los vestuarios para una segunda mitad que sí contó con algo más de intensidad. Las ocasiones llegarían por parte de Álex Expósito y Sergio Callero. El primero, tras internarse en el área, consiguió disparar y superar a Pablo, viendo cómo su disparo era despejado en la línea de gol. Por su parte, Callero mandó arriba una jugada individual. Por parte del cuadro visitante, Borja en primera instancia y Juanma las tendrían las más claras para el equipo visitante, esta última mandando el balón al palo. Cuando todo parecía abogado al reparto de puntos, un balón a la espalda de la defensa fue aprovechado por Marcos, que había entrado escasos minutos antes para correr hacia el área verde y blanca y disparar. El balón golpeó en un defensa verde y blanco que despistó a Carrillo, quien no pudo hacer nada para evitar el tanto y la consecuente victoria del Club Deportivo San Roque. El traslado del Puerto Real Club de Fútbol hasta el puerto de Santa María no sentó nada bien en el seno del equipo verde y blanco. El presidente de la entidad, Antonio Bórquez, lo expresó así en las cámaras de 60 Televisión. Si nos tenemos que trasladar a la ciudad vecina es porque en Puerto Real no se dan las condiciones para jugar fútbol a las 7 de la tarde. Está muy claro que las instalaciones de Río San Pedro están adoleciendo de falta de luz, de unas instalaciones que ya son muy obsoletas. Entiendo que hay, según tengo entendido, existe un proyecto de obra menor para cambiar los focos y la instalación y se está haciendo tardar. Para Bórquez, la tardanza de los trabajos en el complejo deportivo del río San Pedro ha dejado a Puerto Real en muy mal lugar en cuanto a la imagen de la ciudad. Básicamente, habrá que pedir responsabilidad porque la imagen que da Puerto Real es una imagen tercermundista. No es lógico que además de que no tengamos campo, que haya unas instalaciones que no reúne las condiciones ni para jugar un partido a las 7 de la tarde. Ha sido lamentable que a las 10 de la mañana me llamara Boro diciendo que está fallando la instalación eléctrica y que no podíamos jugar allí y que teníamos que buscarnos, según la federación, teníamos que buscar un campo. El presidente del Puerto Real Club de Fútbol ha pedido responsabilidades sin culpar a nadie ni poner el dedo sobre personas en concreto. Digo que habrá que pedir responsabilidad. Yo no culpo absolutamente a nadie ni cojo el dedo señalador que señala a nadie, pero sí hay que exigir responsabilidades. Alguien tendrá que tener la culpa de que esa obra que ya estaba ahí para hacer no se haga. Por último, Bórquez ha instado a los clubes deportivos de la localidad a crear un frente común por la mejora de las instalaciones deportivas de la ciudad. A los problemas que existen en el complejo del río San Pedro con la iluminación se une el retraso en el inicio de las obras del Virgen del Carmen. Según ha podido saber Canal 60 Televisión, el Virgen del Carmen deberá estar como muy tarde a mediados de marzo. Esto supone los 2 meses de ejecución que la empresa concesionaria del contrato de renting, Ociona Soluciones de Entretenimiento, tiene tras firmar el pasado 10 de febrero el inicio de las obras. Hay que recordar que la inversión que realiza el consistorio de la villa es de 367.000 euros e incluyen la instalación del césped, porterías, banquillos, redes, así como elementos necesarios. Todo asumido con recursos propios de un ayuntamiento que podría culminar con ello una de las grandes deficiencias en instalaciones deportivas de la localidad. Para este viernes tendremos cielos cubiertos en la bahía de Cádiz sin posibilidad de lluvias durante toda la jornada. Las temperaturas permanecerán en las máximas hasta los 18 grados y en las mínimas hasta los 9.